Chamacos, aquí el maestro Nando saludándolos en otra de sus gustadas cápsulas. Acuérdense que estamos viendo ahora cuáles son los deberes de las alumnas y de los alumnos. Fíjense bien en este: contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. ¿Verdad que a todos nos gusta estar muy felices, muy contentos en nuestra escuela? Después de nuestra casa, seguramente es el lugar a donde más horas pasamos. Entonces, para tener esa felicidad, no vamos a molestar a nuestros compañeros, nada de hacerles bullying o decirles algún apodo, porque está gordito, porque está flaquito, porque está chaparrito, porque está grandote. Todo eso es muy importante, chamacos. Nada de malos tratos. Colaborar en la prevención y atención oportuna de situaciones de conflicto o maltrato de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. Participar en la aclaración de estas situaciones, escuchando a todas las partes involucradas. Entonces, si se presenta algún problema, siempre tenemos que hablar con la verdad, decir qué es lo que está sucediendo. Acuérdense que todo eso es en beneficio de toda nuestra comunidad educativa. ¿De acuerdo, chamacos? Entonces, me prometen que se van a portar bien, ¿verdad? Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y escríbanos sus comentarios. Recuerden, http://dehetsmedia.dynds.tv. Hasta la vista, chamacos.